Buenas tardes a todas, todos y todes. La Escuela Nacional de Trabajo Social, a través del Centro de Investigación y Estudios en Discapacidad y Salud, les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión del seminario Perspectivas Críticas en Discapacidad. Antes de presentar a nuestro ponente del día de hoy, quisiera comentar dos cosas brevemente respecto a la dinámica que el día de hoy y en las sucesivas sesiones tendremos. La primera de ellas es agradecer a Iris Conejo Pichardo, a Sofía Osorio Hinojosa, a Betsabet Julieta Fuentes Coyote, a Leslie Yamil Mejía, quienes nos acompañarán en la interpretación del lenguaje de señas. Ellas son alumnas avanzadas en el uso de lengua de señas mexicanas de la Academia de Lengua de Señas Mexicanas de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Ciudad de México. Toda vez que se encuentran realizando sus prácticas escolares, en caso de tener comentarios sobre su actividad del día de hoy, agradeceremos que fueran en forma propositiva. Asimismo, queremos agradecer a la licenciada Ana Lilia Moreno Sakaguchi y a la licenciada Marisol Garduño Pérez, integrantes de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, por su apoyo para contar con el alumnado para la interpretación del lenguaje de señas en este evento. Muchísimas gracias por su apoyo. Por otra parte, también queremos comentarles que por respeto al ponente, el link de registro de asistencia aparecerá durante la sesión de preguntas. Y bueno, si tuvieran algún otro comentario o pregunta al respecto de estos dos temas, mucho agradeceríamos que utilicen el chat de YouTube para hacernos llegar sus inquietudes. Y bueno, esta segunda sesión tiene como nombre Conceptos y definiciones contemporáneas sobre la discapacidad. Y el día de hoy nos honra con su presencia un amigo, compañero de batallas, de actividades académicas e investigativas, con quien el centro ha laborado en diversas actividades académicas y a quien se le tiene un gran aprecio. Y bueno, hoy Víctor Tlahuizcalpantecuhtli estará con nosotros, quien también es conocido en la literatura como Víctor H. o Vinotirano. Voy a leer una semblanza de Víctor para que también nos aproximemos a quién es Víctor, desde dónde nos habla, desde dónde nos comparte sus análisis sobre este tema tan importante. Y que realmente vamos a encontrar a él, a alguien que tiene críticas muy importantes, pero también pensamientos interesantes con relación a las perspectivas críticas en torno a la discapacidad. Y bueno, Víctor es latinoamericanista, ensayista e investigador, se define como investigador salvaje, oriundo del extinto DF. Sus fuentes de conocimiento son la experiencia literaria, las bebidas embriagantes y la enfermedad. Tridente que le permite construir una base epistémica que es el soporte de su proyecto narrativo en primera persona y de sus investigaciones en discapacidad. Le interesa comprender las narrativas y representaciones sobre esta categoría política que existe en los medios de comunicación o como la literatura, el cine, la prensa, las telenovelas, los memes, entre otros, ya que considera que son territorios a través de los cuales se reproducen y perpetúan estereotipos asistencialistas, paternalistas y capacitistas. Sus inquietudes lo han llevado a participar en el colectivo La Lata y en el colectivo Lombricomposta, en la plataforma Discreantes y en el grupo de trabajo de estudios críticos en discapacidad de Claxo. Desde el 2019 colabora en Alicia, proyecto artístico que explora las intersecciones entre maternidad y discapacidad. Y a partir del 2020, sus intereses por la lectura lo llevaron a explorar las publicaciones digitales porque también le permiten enriquecer la experiencia lectora por medio de los recursos multimedia que tienen los formatos PDF y ebook. Su incidencia en este campo le ha permitido ser editor de 3 libros y 2 boletines digitales. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Víctor. Muchas gracias, Víctor. Bienvenido. Hola, muchas gracias Norma por la presentación, gracias al equipo de CEDIT
a Yasmín, a Berenice y también a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Iris y y Sofía. Gracias por estar en este espacio. Antes de comenzar, quisiera hacer alusión a que hoy se cumplen, bueno, hoy no, pero dentro de algunos días se cumplen 4 años de la última vez que estuve participando en un evento aquí en la ENS. Fue en el coloquio que organizó el colectivo La Lata, con una ponencia que titulé en ese momento Un tequila antes de que empiecen los trancazos. Entonces, con ese mismo ímpetu de esa ocasión, en 2018, igual es como vengo a presentarles algunas de las ideas que he estado trabajando en los últimos meses. En todo evento en el que participo, a manera de ritual, siempre tengo un libro cerca, que me da un poco de valor y evita que titubee cuando se me enredan las ideas. Por lo regular, siempre regalo ese libro al final de la presentación. Ahora que estamos en el tema de la virtualidad, o más bien, si estuviéramos en un espacio físico, regalaría dos. El primero de ellos es lectura fácil. Ahí, como dicen, ni Dios, ni amo, ni Dios, ni marido, ni equipo de fútbol, digamos, bien anarquista. Y también este libro de Guadalupe Nettel que se llama El cuerpo en que nací. Lo bueno de los eventos virtuales es que permiten que los libros se queden en mi casa, en mi biblioteca, que ya se ha ido vaciando poco a poco, y que permita regalar distintas copias, ¿no? Entonces, si alguien interesado en estas lecturas quisiera que le hiciera llegar una copia, pues ahí me escriben a mi correo. Al final de la presentación se lo daré. Con respecto a las ideas que les vengo a plantear ahorita, parten precisamente de ese interés por comprender el tema. Es una búsqueda que he estado haciendo desde que empecé a comprender las características de la enfermedad que tengo. Tengo una enfermedad hereditaria que progresivamente me va discapacitando. He estado en contacto con familiares de primer y segundo grado desde la infancia, entonces sé la naturaleza de esta enfermedad. Y desde esa edad también comprendo algo, o fueron mis primeros acercamientos con la discapacidad. Sin embargo, era algo que no entendía. Pues recibía esa información de los dispositivos que tenía o con los cuales me relacionaba, la televisión principalmente, también algunas prácticas de mi familia. Sin embargo, conforme fui creciendo y entré a la universidad, después, en mi juventud, pues me empezó a interesar esto de la discapacidad, porque digamos que esos primeros acercamientos no reflejaban en todo lo que yo vivía, sentía a nivel personal, pero también a nivel familiar. Entonces, mi investigación parte desde ese interés por comprender qué es la discapacidad. A lo largo de mi trayecto en la universidad, principalmente en el área del posgrado, he estado considerando también a lo que es el cuerpo, ¿no? Y la experiencia encarnada, que en este caso los cuerpos discas tienen, y que creo que todavía en el escenario mexicano y considerando también el latinoamericano, todavía no logramos que esa experiencia que vivimos se tome como un conocimiento. Creo que ahí es donde he estado incidiendo desde mi misma experiencia personal, pero combinada también con los conocimientos que voy o que he ido adquiriendo a lo largo de mi trayecto universitario. Es lo que la investigadora Beth Jorgensen llama teoría en primera persona. Bueno, una vez hecho este preámbulo, ahora sí ya voy a dar inicio a mi intervención en este seminario. E inicio con una advertencia. La intervención que estuve trabajando para este seminario no es accesible al 100%. Los videos que utilizaré no cuentan con audiodescripción y uno de ellos está en inglés. Sin embargo, todos tienen subtítulos. En el transcurso de la exposición describiré las 6 imágenes que utilizo para reforzar algunas de las ideas que estoy trabajando,
Además, intentaré, en la medida de lo posible, no emplear un lenguaje especializado para compartir mi propuesta, que tiene como finalidad concebir a la discapacidad como categoría política. Por último, no describiré mi imagen como solicitaban algunas personas en el chat de la sesión pasada, ya que es una convención del discurso hegemónico de la inclusión que intenta, por medio de buenas prácticas, hacer accesible todo tipo de eventos. Es importante señalar que esta es una práctica colonial que se originó en el norte y algunas instituciones en el sur quieren imponer en espacios donde se toca el tema que nos reúne el día de hoy. Y antes de iniciar, quisiera invitarlos a incendiar los referentes hegemónicos que tienen para concebir la discapacidad. En este caso, yo lo haré con una caja de cerillos, con algo que es muy importante, una tachita de mezcal. Salud. Esta intervención la titulé El lisiado que soñaba con una caja de cerillos y una botella de mezcal, haciendo alusión a la segunda novela de la trilogía Millennium del escritor sueco Stieg Larsson. Esta intervención va a estar dividida en tres partes. La primera se llama Quemar los referentes, la segunda Edificar en las cenizas y la tercera Las apariencias engañan. Primeramente, como ya lo habíamos visto en la sesión anterior, que Cristian nos expuso de manera muy clara y amena esta cuestión histórica y la importancia de tener en cuenta el referente de la discapacidad. Yo nada más les voy a dar ahí como algunas cosas que también creo que considero importantes, ya que tienen relación con el discurso que estoy articulando. La primera de ellas es que discapacidad es la castellanización del vocablo inglés disability, que en la actualidad designa por oposición al término impairment, que es daño corporal. Esta comienza a utilizarse en el último tercio del siglo XIX y en algún momento, unos años después, va a servir como salvoconducto para los combatientes heridos en los frentes de batalla y que se les permita la movilización o desmovilización, mejor dicho, del campo de guerra y puedan ir a sus lugares de origen. Posteriormente también a los accidentes de trabajo, principalmente a los que tienen lugar en fábricas y minas. Esto sirve como una seguridad para que estas personas puedan acceder a una pensión. Este tipo de referentes los podemos encontrar en distintos medios de comunicación. Por ejemplo, ahorita les voy a compartir el siguiente video. Esta es una escena de la caricatura Remy. Es el segundo capítulo, se llama El niño sin destino. Y pues la caricatura yo la veía, imagino que como todos los niños en la década de los 80 por las tardes, ¿no? Sin embargo, nunca le había puesto atención a que la historia que detona precisamente la búsqueda de Remy, pues es el capacitismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el cambio que sufre el señor Jerome Barbrand, que es el que rescata a Remy de las calles de París, se lo encuentra tirado en la calle cuando es un bebé. Y se lo lleva a vivir con su familia. Posteriormente, años después, sufre este accidente y se convierte en esa persona que vemos en la escena, ¿no? Alguien amargado, que perdió todo, que no tiene una seguridad social y que la única manera que tiene para sobrevivir es vender a Remy por unas monedas. Se lo vende al señor Vitali y pues ya ahí se desarrolla todo este culebrón, dirían los compas del sur, que es Remy, ¿no? Remy tiene esa característica.
Lo importante de esto es que, por ejemplo, Remy se basa en la novela del escritor francés, Héctor Malot, escrita en 1878, que se llama Sin familia. Y, por ejemplo, esta va a ser una de las primeras imágenes, las que nos muestra el señor Jerome de la discapacidad. Ahora les voy a mostrar otra que creo que tiene que ver más con ese imaginario que se empieza a asociar desde principios del siglo, finales del 19 y principios del 20. Permítanme tantito, tengo que hacer algunas maniobras para poder compartirles la pantalla. Aquí, por ejemplo, vemos un cartel de 1917, de un pintor que se llama Pazuhan, y vemos a un hombre con una prótesis de metal sosteniendo una guadaña y cosechando un campo de trigo. Esta es una de las como imágenes características. Consideramos que el sello que dejó en los cuerpos de los combatientes estas máquinas modernas es cómo los alteró. En este caso, cómo puede mutilar un brazo, ¿no? Pero también vemos los adelantos tecnológicos que se empiezan a utilizar. Esa prótesis tal vez ahorita nos parezca muy, muy primitiva, ¿no? Sin embargo, imagínense, quítense los referentes que tienen en la actualidad y qué es lo que implicaría ver este cartel que está incentivando a los habitantes del Imperio Austrohúngaro para que donen a la campaña de guerra. Este es un cartel que se movió para solidarizarse, por llamarle de alguna forma, con los habitantes de Pozsony. No sé si así se pronuncia. Actualmente es Bratislava, la capital de la República Eslovaca, y que en ese momento, hace 100 años, pertenecía a lo que es el Imperio Austrohúngaro. Pero estas dos imágenes van a ser las primeras con las que nos vamos a encontrar en alusión a la discapacidad. Estos cuerpos que ya no le sirven a un sistema o que pueden servir si es que les dan la rehabilitación necesaria para poderlos reintegrar. Ahora les invito a que hagamos un salto. Bueno, algo se me está pasando. Por ejemplo, en el siglo XX, a lo largo de lo que va a ser el transcurso del siglo XX, la discapacidad se va a convertir en una categoría que recoge condiciones de vida que tienen en común ser desviaciones de la norma. O sea, por ejemplo, van a entrar malformaciones congénitas, enfermedades, sordera, ceguera, y todas esas condiciones que en la actualidad relacionamos con la discapacidad se van a ir incorporando poco a poco. Esto va a tener una perspectiva desde la rehabilitación, y aquí sí es importante señalar que la rehabilitación es sinónimo de normalización. Esto se va a dar con prácticas y discursos con una perspectiva asistencial, paternal y capacitista. Este va a ser el escenario que nos vamos a ir encontrando a lo largo del siglo XX y poco a poco se va a ir conformando esa idea de lo que pensamos como discapacidad. Ahora les voy a leer un manifiesto que escribió la UPAYAS, que es la Unión de Impedidos Físicos contra la Segregación, ya en su traducción, que fue una organización que se empezó a conformar por ahí del 73, 74, si mal no recuerdo, en lo que actualmente es Reino Unido. Este texto se llama Principios Fundamentales de la Discapacidad y está escrito en 1976. Y cito: La discapacidad es algo que se impone a nuestras insuficiencias por la forma en que se nos aísla y excluye innecesariamente de la participación plena en la sociedad. Por tanto, los discapacitados constituyen un grupo oprimido de la sociedad. Para entenderlo, es necesario comprender la distinción entre la insuficiencia física y la situación social a la que se llama discapacidad de las personas con tal deficiencia. Así, definimos la insuficiencia como la carencia parcial o total de un miembro o la posesión de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo defectuoso, y discapacidad es la desventaja o la limitación de actividad
causada por una organización social contemporánea que tiene en escasa o ninguna consideración a las personas con insuficiencias físicas. Por tanto, las excluye en la participación de las actividades sociales generales. La incapacidad física es, por consiguiente, una forma particular de opresión social. Aquí me gustaría que nos quedáramos con los siguientes conceptos que podemos encontrar en este manifiesto, que es grupo oprimido, opresión social y deficiencia, y que también tomáramos atención del año en que está escrito, 1976. Este es uno de los manifiestos con los cuales los historiadores de la discapacidad datan el cambio de paradigma. ¿Y qué es el cambio de paradigma? Es precisamente esa agencia que tiene la persona con discapacidad para autorrepresentarse. Y no nada más autorrepresentarse, sino hablar y enunciar un discurso propio. Creo que aquí lo que estamos viendo es algo totalmente distinto. Por ejemplo, cuando nos empezamos a acercar al modelo social, nos encontramos ahí con algunas lecturas que nos pueden parecer muy disruptivas. Sin embargo, lo que estos teóricos en los años 70, principalmente en la década de los 80, se empiezan a formar y que posteriormente desde las propuestas de los modelos se les va a dar el nombre de modelo social. Y a muchas de esas lecturas del modelo social que nos encontramos, quienes investigamos estos temas, pues ya es una visión o una perspectiva muy institucional que nada tiene que ver con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar a los discapacitados como un grupo oprimido, y si vivimos en un grupo, o si hay grupo oprimido, implica que hay un sistema totalitario. Entonces, hacia allá es hacia donde voy a dirigirme. Saltemos en el tiempo 3 años después y vayámonos a otra perspectiva, que es la del modelo médico. Aquí tenemos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud en ese año da a conocer su clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que son clasificaciones o es todo un instrumento que sirve para clasificar condiciones relacionadas con la experiencia de la enfermedad. De esta manera propone tres conceptos clave. El primero de ellos es deficiencia, que hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia y a la función de un órgano o sistema. Representa trastornos a nivel de órgano. Discapacidad lo entiende como la consecuencia de la deficiencia en el rendimiento funcional y actividad del individuo. Y es un trastorno a nivel de la persona. Quisiera que nos quedáramos con eso. Trastorno a nivel de la persona y anormalidades. Y minusvalía es un concepto que hace referencia a las desventajas que experimenta el individuo como consecuencia de la deficiencia y la discapacidad. Refleja una interacción y adaptación del individuo y del entorno. Esta clasificación, digamos, a lo largo de casi de 2 décadas, pues recibió críticas y fue así como hacia el 2001, la misma OMS lanza la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, para la cual la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal y las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Aquí de nuevo aparece el concepto de deficiencia y pareciera ser que aunque tiene ahí un matiz social, todo recae en el individuo. Ahora veamos qué es lo que propone, pues, la carta o casi casi la Biblia para algunas personas con discapacidad, pues que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la que se emitió por la ONU en 2006, ¿no? Veamos qué dice. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás. Esta es una, digamos, propuesta de avanzada que tiene la intención de ser la garante de los derechos humanos, en este caso particular, de las personas con discapacidad. Sin embargo, por mucho modelo social que aparezca o que esté, pues sigue haciendo énfasis en la deficiencia y, por tanto, en el sujeto, y no tanto en el entorno. Así tenemos que, por ejemplo, la discapacidad, desde el modelo médico, representa un problema personal vinculado a una condición de salud. Por lo regular, pareciera ser con estos ejemplos que seleccioné. Y esta condición de salud va a estar dividida en 5 grandes reinos: el físico, el visual, el auditivo, el intelectual y el psicosocial. Y cuando digo grandes reinos, hago alusión también a los reinos de los seres vivos, ¿no? Al animal, al vegetal, al fungi, al protactista y al monera. Si a mí me dijeran de a cuáles de estos 5 reinos pertenezco, que yo preferiría pertenecer al reino fungi, ¿no? Pareciera ser que los hongos son más divertidos. Esto que ya en una cuestión práctica y también atravesada por los discursos. ¿Qué es lo que vemos? Por ejemplo, es que ven al cuerpo, conciben al cuerpo desde el fragmento y en particular desde el déficit. Esto hace que en lo social, o que repercuta precisamente en lo social, pensemos a los movimientos sociales de personas con discapacidad a nivel mundial. Algunos logran tener un poco más de cohesión que otros. Sin embargo, los intereses de estos 5 grandes reinos, estas divisiones patológicas, hacen que no tengamos intereses en común. El sistema nos hace parecer que eso es lo que no tenemos en común, ¿no? Lo único que tenemos en común es nuestra discapacidad, ¿no? De ahí que, por ejemplo, algunas personas con discapacidad, y yo también lo hice durante mucho tiempo, digamos, mi discapacidad, ¿no? Como si eso recalca precisamente la cuestión en el sujeto y no en el sistema, en el modelo civilizatorio del que formamos parte, ¿no? Esto, desde mi perspectiva, es un disciplinamiento que tenemos y que poco a poco lo vamos internalizando conforme a toda la información que nos dan de mamá y que mamamos sin registrar. Para el modelo social, por el otro lado, pareciera ser que el entorno es importante, el entorno social y cultural, ¿no? Eso es algo que, pues sí, está como muy datado, que lo podemos encontrar en las lecturas, ¿no? Y que este entorno social y cultural va a ser el que genera barreras. Sin embargo, si hacemos un análisis un poco más a profundidad, nos encontramos que ambos discursos hacen énfasis en el sujeto. Y ahí es donde algo no termina de convencerme, ¿no? Ahora pasaré a la segunda parte, que se llama edificar en las cenizas, para lo cual me voy a valer de un pequeño recurso que hice hace un año, porque creo que es importante pensarlo desde este referente. Les voy a compartir pantalla. Es un video que dura aproximadamente 3 minutos. El nacimiento de un ideal. El canto. Perdón, no lo compartí con audio. Oh, no, sí, cierto. Un clásico de belleza. Formamos parte de una civilización con más de 25 siglos de antigüedad. Y no somos más que el producto de los discursos y prácticas que le dan esencia. Uno de los pilares de nuestra civilización es el cuerpo, que entendemos y encarnamos desde los referentes culturales que imponen un ideal imposible de alcanzar. Dicho ideal nos es transmitido por distintos medios. Sin embargo, hay 2 manifestaciones artísticas que son una constante
a lo largo de la historia del arte occidental, la escultura y la pintura. Por medio de estas, se transmite un canon que será reinterpretado en diferentes periodos históricos. Veamos cuál es el origen de este ideal corporal. En el siglo V a.C., aparece el doríforo, una escultura en bronce que cambiará el paradigma sobre la representación del cuerpo humano. Policleto, su creador, es un artista amante de las matemáticas que trabaja basándose en cálculos numéricos para establecer las proporciones del cuerpo humano. La escultura sintetiza las ideas de su autor y define lo que a la postre se conocerá como canon clásico de belleza. En esta época, la belleza es interpretada como resultado de la armonía y la proporción. Bajo estos preceptos se construyen edificios y esculturas. Policleto desplaza el concepto tradicional de simetría por la noción de movimiento que conlleva a nuevas concepciones rítmicas y equilibrio armónico. Su canon tiene como principio básico la quietud y el movimiento que transmiten la idea unitaria de belleza y fuerza. En este tratado, también define la proporción que debe de tener la representación del hombre, cuya altura ideal corresponde a 7 cabezas. Con la aceptación del canon, el doríforo se convierte en ejemplo de las perfectas dimensiones del cuerpo humano que en siglos posteriores serán reinterpretadas por diversos artistas: Lisipo y Praxíteles un siglo después, Vitruvio un siglo antes de Cristo, Durero y Da Vinci en el Renacimiento, Canova en el neoclásico del siglo XVIII y Le Corbusier en el siglo XX. Ahora que tenemos este referente de la importancia que implica un cuerpo con ciertas características desde esta civilización de la que formamos parte, que es la civilización occidental, les voy a compartir parte de este del sustento que es el soporte de mi propuesta para repensar la discapacidad. Y son dos referentes teóricos. El primero de ellos tiene que ver con el concepto de integridad corporal obligatoria, que es acuñado por Robert McRuer en 2006. Y este concepto nos sirve para entender lo que vimos en el video, para las personas con ceguera o baja visión. El video está compuesto por imágenes representativas de la pintura occidental y de la escultura, a través de las cuales pues, nos van mostrando un cuerpo con ciertas características, ¿no? Y hay que señalar que son cuerpos que corresponden a lo blanco también, ¿no? Ahora retomo ese concepto de integridad corporal obligatoria, que alude a la ficción de un cuerpo normativo, deseable y obligatorio, con todos sus órganos y sentidos, un coeficiente intelectual promedio, buena salud mental y comunicación verbal fluida y coherente. Esta ficción también se complementa, y es importante comentarlo, con los estándares estéticos que impone Occidente. Y les voy a proponer que desde estos referentes que les estoy dando, comencemos a pensar un poco también el tema de la inclusión, porque para allá voy hacia el final de la exposición. El segundo de ellos es el capacitismo, que nos remite a un sistema de opresión similar al racismo y al sexismo, que funciona por medio de mecanismos de poder y dominación que imponen la integridad corporal obligatoria como única forma válida de ser y estar en el mundo. Instaura prácticas discriminatorias para quienes no se apegan a dicho ideal regulatorio que se encuentra asociado con la productividad. El capacitismo tiene una relación estrecha con la discapacidad, sin embargo, no solo alude a ella, con este también se evidencian las relaciones de poder que tiene el ser humano moderno con su especie y con la flora, la fauna y el planeta. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, ya que en distintos espacios en discapacidad, en los últimos años, casi lo utilizan como sinónimo de discapacidad. Y creo que no. Es algo que amplía el concepto de discapacidad y que hace que prestemos atención
a un sistema de opresión con ciertas características. Ahora les voy a mostrar, vamos a hacer un ejercicio de análisis de imagen, un poco. Les voy a compartir estas dos imágenes. Aquí, por ejemplo, vemos dos cuerpos normativos, ¿no? Por un lado está la escultura del David, que está desde 1504, nos muestra un hombre con ciertas características, desnudo, y retomemos lo que estaba en el video, ¿no? ¿Qué es lo que nos da la proporción y la armonía juntas? Pues esa belleza, ¿no? Este es un cuerpo bello. ¿Y qué diferencias encontramos con la persona que está en el otro lado de la imagen? Es una portada de una revista que se titula DNA. Es, si mal no recuerdo, australiano. Y nos pone a un modelo, que es Nail DiMarco. Es desnudo, nada más está con un calzoncillo blanco y con una pose que nos denota sensualidad. Hay que recalcar que tanto la escultura como esta imagen, la forma del cuerpo junto con la pose, nos transmiten esa imagen de erotismo, lo cual refuerza ese ideal que tenemos, ¿no? El erotismo para ciertos cuerpos deseables. ¿Qué diferencias encontramos, por ejemplo, aquí? Por ejemplo, no sé si sepan quién es Nail DiMarco, es un modelo, activista, empresario, que saltó un poco a la fama, o más bien saltó a la fama con su participación en Dancing with the Stars, este programa en el cual las estrellas bailan con el público y pues los van descalificando y así sacan al ganador, ¿no? Lo interesante de él es que es sordo. Y pues eso es lo que llamó la atención, ¿no? Lo que visualizó un poco la sordera y él aprovechó el reflector pues para hacer activismo para la comunidad sorda, ¿no? Sin embargo, es un cuerpo que no incomoda, no incomoda porque cumple con todos estos requisitos, todos estos parámetros que no son exigidos como sociedad. Por eso les decía que prestaran atención a esos conceptos y que empezáramos a repensar el tema de la inclusión. ¿Qué cuerpos son los que están siendo esa imagen de la inclusión en todo tipo de medios? Y casi el 80% o más son este tipo de cuerpos que no incomodan. Voy a seguir con la exposición. Ahora les propongo esta forma de pensar a la discapacidad. Es la primera parte que ya tengo un poco más aterrizada y es una propuesta para pensarla como categoría política. Y cito, la discapacidad es una categoría política similar a la de género y raza que sirve para clasificar a un sector de la sociedad que no cumple con la integridad corporal obligatoria exigida por el sistema de producción capitalista. Los sujetos que no cumplen con este deber ser no se consideran rentables, explotables ni reproductivos. Por tanto, son excluidos, marginados y, en casos extremos, eliminados. Basándonos en el conocimiento que se ha generado en torno al tema, por ejemplo, para entender cómo propongo la discapacidad como categoría política, ya que al igual que raza y género se van constituyendo en el mismo periodo, aunque no esté tal vez el término discapacidad todavía ahí en el siglo XIX, sin embargo hay discursos y prácticas que van delineando lo que posteriormente vamos a comprender como discapacidad. Y así entendemos la discapacidad o la podemos entender como el objetivo de esta es clasificar, ordenar y disciplinar a estos cuerpos en esos estados capitalistas. Y va a tener un apoyo importante, al igual que lo van a hacer las demás categorías, como la raza y el género,
un apoyo considerable de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Estas disciplinas, y muchas de ellas nosotros las estudiamos en la universidad y seguimos perpetuando esos discursos del siglo XIX, algunos más arraigados que otros dependiendo de la disciplina, son las que van a dar todo este sustento epistémico, van a generar teorías y van a hacer que el mundo occidental de esa época consolide las diferencias. Así es como estoy pensando la discapacidad. Lo cual me llevaría a poner tres ejes o tres campos específicos desde los cuales es importante tener en cuenta. El primero de ellos es el personal, pero en específico el cuerpo. El segundo de ellos es tener presente que cuando hablamos de discapacidad, como lo mencionaba Cristian, nos referimos a un periodo histórico específico que serán más o menos los últimos 200 años, o menos, tal vez 150, pero que nos estamos refiriendo a una región en particular de la Tierra. En este caso, yo lo estoy pensando como la civilización occidental, pero en particular prestando atención a lo que sucede en la modernidad y en específico en el capitalismo. Y prestar atención también, esta sería la tercera parte, al contexto político, social, cultural y económico. Ya que, por ejemplo, lo que les acabo de leer, lo estoy pensando como una primera parte. Eso nos da una certeza, entendemos la discapacidad desde las certezas. Sin embargo, como voy a exponer en la tercera parte, vivimos en una época de incertidumbre. Y ahí es importante tener en cuenta el contexto desde el cual vamos a estudiar la discapacidad o vamos a hacer como estos ejercicios de reflexión como el que estoy haciendo. También es importante no dejar de lado las lógicas coloniales. Recordemos que la civilización occidental se caracteriza por la colonización de cuerpos, de territorios y de conocimiento. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta estas tres características más las de las lógicas coloniales, podríamos encontrar e imaginar otras formas de ver el cuerpo, pero sobre todo entender los diagnósticos. Creo que todos quienes nos hemos enfrentado a un diagnóstico, casi casi nos enfrentamos a un destino, ¿no? Y en ocasiones así es. El diagnóstico marca tu paso por la sociedad y va a determinar los espacios en los cuales estés casi casi el resto de tu vida, ¿no? Creo que entenderlo desde esta propuesta nos ayudaría mucho a entender ello, que en tu diagnóstico te digan que eres útil o que eres inválido en un 20%, en un 60%, que eres apto para la vida. Y no son cosas que me esté sacando de la manga, sino son cosas que aparecen en los diagnósticos, ¿no? También nos ayudaría a comprender los instrumentos internacionales, particularmente los de la salud y los de derechos humanos, en específico la CIF y la Convención, ya que tienen lógicas coloniales que al llegar a espacios, a territorios donde Occidente no ha llegado, alteran y modifican la interacción en esas sociedades. Y creo que también por ahí hay ejemplos que ya están datados, ¿no? Y por último, también prestar atención a las epistemologías y teorías que utilizamos en los entornos universitarios para hacer investigaciones en discapacidad. ¿De dónde vienen? Del norte global, ¿no? De las universidades anglosajonas, algunas propuestas vienen también de las universidades ibéricas, en particular de las del Estado español. ¿Qué es lo que estamos haciendo como producción epistémica en América? Y en particular en Latinoamérica. Creo que por ahí empiezan a haber propuestas desde el grupo de trabajo en estudios críticos en discapacidad. Hay algunas personas que están pensando la discapacidad desde otros referentes. Y hacia ahí es hacia donde apunta también esta propuesta de entender la discapacidad. Y también desde la generación de conocimiento que los cuerpos discas tienen que hacer y que ya están haciendo en América Latina. Y no todo transcurre a través de la academia. Hay formas, hay agencias que se están dando desde otros
campos, y creo que eso es lo interesante. Ahora voy a pasar a la tercera parte para que no me coma el tiempo. Llevo 36 minutos de exposición y me quedan 14. La tercera parte la titulé Las apariencias engañan. Hace rato les hablaba de certezas. Por ejemplo, pensando en el siglo XIX y en el siglo, casi el gran parte del siglo XX, tenemos que, por ejemplo, pues todos estamos acostumbrados a pensarlo en binarismos, ¿no? Normalidad versus anormalidad, ¿no? Que es una de las clasificaciones o conceptos utilizados por la ciencia en el siglo XIX y algunas décadas del siglo XX. Sin embargo, conforme vaya transcurriendo el siglo XX, la normalidad va a dar paso a la discapacidad, ¿no? Y se van a seguir manteniendo esa forma binaria de comprender el mundo, ¿no? La normalidad, y les voy a proponer tres dicotomías, ¿no? Normalidad vinculada a la salud, discapacidad vinculada a la enfermedad. Normalidad vinculada a la productividad, discapacidad a la improductividad. Perdón. Normalidad vinculada a lo válido y discapacidad a lo inválido. Pareciera ser que así funcionaba o era o comprendemos estas dicotomías, ¿no? Sin embargo, a partir de la década de los 70 todo cambia y todo se nos mueve y entramos a una zona gris en la cual las apariencias nos engañan. Y esto se debe a la entrada del neoliberalismo, que es el modelo del capitalismo que se instaura en el último tercio del siglo XX. Y su doctrina promueve al mercado como referente para la toma de decisiones en cuanto a los recursos y los medios de producción que tiene el Estado. Es una respuesta a la crisis económica de la década de los 70, pero en particular a los avances políticos que hay en algunos estados. Esta doctrina se caracteriza por el perfeccionamiento de los mecanismos de explotación que permiten proteger y aumentar las ganancias. Se erige como única vía posible para el desarrollo del Estado e instaura una idea de mundo que pone al individuo en el centro de todo. Les voy a compartir el siguiente video para que nos demos una idea también de lo que es el neoliberalismo. Es un fragmento del documental Profetas del Exceso. Es de 2013 y es del chileno Diego Marín. Creo que hoy día en Chile la mayor parte de nuestra población no tiene claro hacia dónde quiere ir. El neoliberalismo ha calado mucho desde el punto de vista de la cultura, usando el término cultura en su sentido más amplio, de modo de vida, de modo de existencia, de forma como la sociedad se organiza y se ve a sí misma. El neoliberalismo ha penetrado la sociedad chilena hasta en sus fibras más íntimas. La historia es curiosa. ¿Por qué se llegó a eso? Fue porque vino un profesor de Chicago a Chile de apellido Harberger y trabó una relación sentimental con una chilena. Se casó con esa chilena, se fueron a Estados Unidos y venían periódicamente a visitar a su familia a Chile. Y Harberger entonces empezó a frecuentar a la Universidad Católica y ahí se hizo el programa de cooperación Universidad Católica, Universidad de Chicago, y de ahí surgen lo que se llamó los Chicago Boys. Y cuando en el año 73 Pinochet encabezó el golpe de Estado, ellos concurrieron, me parece que al miembro de la Junta Militar encargado de la economía, que era el comandante en jefe de la Marina, el almirante Merino, pero llegaron los Chicago Boys y le dijeron, mire, nosotros tenemos esta propuesta, aquí le traemos, y le pasaron el ladrillo.
De modo que eso es lo que viabilizó que se armara a partir del 74, 75, ya bien formalmente, el ingreso de este grupo de economistas al manejo económico del gobierno de la dictadura, y provocó este maridaje paradójico, en cierto sentido, entre uno de los gobiernos más represivos y antilibertarios, supuestamente defensora de la libertad de decidir, de la libertad de elegir, como decía Friedman. O sea, dictadura política y libertad económica fueron los dos componentes de este injerto que significó el modelo dictatorial. El golpe de Estado es fundamentalmente un golpe a la igualdad. Si uno mira, los datos de desigualdad pegan un salto radical después del golpe y se llega a niveles de récords mundiales durante los años 80. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Ese es el corazón el espiritual. La injusticia era parte de la fórmula. Lo que nos dicen es que la injusticia no es un problema, es una realidad que vamos a alimentar. Tremendo, ¿no? La injusticia es algo que se tiene que alimentar. Es algo con lo cual se va a lucrar. Ahora ya he visto como lo que nos comentan estas personas acerca de lo que implica el modelo neoliberal, no pensándolo desde su impacto, bueno, desde la cuestión económica, sino más bien en su impacto en lo social, en cómo altera ese modo de vida, ese modo de interactuar en una región. Pues pensemos lo siguiente, ¿no? Pensemos el papel que tiene el Estado y el individuo dentro de este sistema y que nos implica un ser, estar neoliberal, ¿no? Por ejemplo, el Estado, ¿no? Pensemos por ahí. Deja de ser responsable del bienestar de su población. Y nada más me gustaría señalar tres aspectos, ¿no? El primero de ellos es el trabajo. No nada más son las restricciones de prestaciones, sino también los contratos, ¿no? Las formas en las cuales se precariza el trabajo en todos los niveles. Y que a lo largo de casi 4 décadas, ¿a qué nos ha llevado, ¿no? A que ahora ya no seas un trabajador, un empleado, sino que seas socio. ¿Y qué es lo que implica ser socio, ¿no? Dentro de esta estructura, no tener prestaciones. Con respecto a la educación y la salud, antes era responsabilidad del Estado garantizarlas, y a partir de la implementación de las políticas neoliberales, esto se va a ver como un servicio y se va a dar la privatización, poco a poco en algunos espacios algo más rápido que en otros, ¿no? Y ahí es donde quiero centrar un poco mi atención ahorita en la siguiente exposición, un poquito más adelante, ¿no? El Estado va a convertirse solo en el garante para el funcionamiento del libre mercado. Tanto la sociedad no va a existir como organismo conjunto, y solo va a existir el individuo. ¿Y cómo es el ser Estado, el ser estar neoliberal en el individuo? Pues solo va a existir a través de su relación con el mercado y va a ser el individuo va a ser responsable exclusiva y absolutamente de su bienestar. Y ahí voy a meter un poquito ya el tema del inspiration porn y qué es lo que nos dan estas pláticas inspiradoras, ¿no? La discapacidad no está en mí. Con eso quedémonos y sigamos adelante. Aquí, para problematizar un poco o para ampliar la perspectiva, voy a utilizar dos conceptos. Uno de ellos es el de zona gris, de Primo Levi, y el otro es de blanquitud, de Bolívar Echeverría. El primero me va a servir para delinear un poco lo que yo llamo narrativas discas en el neoliberalismo, y el segundo para manejar temas sobre inclusión y porno inspiracional. Veamos el primero, y cito un fragmento de Primo Levi en su ensayo Los hundidos y los salvados. Cito: el ingreso en el lager era, por el contrario, un choque por la sorpresa que suponía.
El mundo en el que uno se veía precipitado era efectivamente terrible, pero además indescifrable. No se ajustaba a ningún modelo. El enemigo estaba alrededor, pero también dentro. El nosotros perdía sus límites. Los contendientes no eran dos. No se distinguía una frontera, sino muchas y confusas, tal vez innumerables. Una entre cada uno y una en el otro. Primo Levi es un judío de origen italiano que estuvo algunos años preso en Auschwitz. Los campos de exterminio se diferenciaban con el resto de campos de concentración, pues ya que eran los que llevaban a cabo la solución final, ¿no? Entonces, cuando Primo Levi habla de la zona gris, se refiere en particular a estos campos de exterminio, ¿no? Y en particular a su experiencia en Auschwitz. Él, a lo largo de la trilogía de Auschwitz, va delineando lo que es vivir en el lager, ¿no? Con este nombre se le designa a los campos de concentración. Y él propone las siguientes figuras, ¿no? El opresor, que está muy claro, serían los oficiales de la SS, que es parte de ese ejército que maneja ese ejército nazi que maneja los campos de concentración. Y por el otro lado estarían los oprimidos, que Primo Levi propone o divide en dos: los prisioneros comunes y los prisioneros privilegiados, que son los colaboradores que sirven que sirven para el funcionamiento del lager, ¿no? A esto los divide en capos, en sonderkommandos, en intérpretes, en detectadores de piojos y en otras figuras más, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene ser un prisionero privilegiado? Pues antes que nada son personas que igual, por contexto, pues tienen una asimilación al sistema totalitario que les permite acceder a un pequeño coto de poder y elevarse por encima de la norma. Y digamos que el prisionero privilegiado se convertiría en un oprimido represor y es parte de ese mecanismo que genera incertidumbre para quienes llegan al lager. Entonces la zona gris es esa zona en la cual no sabemos exactamente dónde estamos, cómo funciona. Y vayamos pensando la discapacidad desde esta clave. Y la discapacidad en particular desde el neoliberalismo. Nos va a dar esos elementos para pensar ahorita las siguientes imágenes que les voy a compartir. Aquí tenemos dos imágenes que parecieran ser contrarias, ¿no? Por un lado, tenemos el cierre de la primera Teletón en 1978. Y ya saben, ¿no? Toda la estructura del Teletón. Atrás está el tablero de la cifra milagrosa. Está Don Francisco abrazando a un niño que no se aprecia a simple vista, pero si le damos zoom a la imagen, tiene dos prótesis, dos manos de prótesis. Y está la prensa alrededor de ese momento cúlmine emocional, sentimental. Por el otro lado, tenemos una portada de la revista ESPN, en particular de su número anual que se llama Body Issue, y que de algunos años para acá ha estado poniendo a cuerpos discas en su portada, pero no cualquier cuerpo disca. Cabe señalar que, por ejemplo, este tipo de números lo que proponen es retratar a los atletas y deportistas desnudos. Entonces nos ponen infinidad de tipos de cuerpos, ¿no? Sin embargo, en temas de discapacidad, no cualquier disca puede formar parte de esa selección, ¿no? O al menos las personas que han formado parte, pues ya saben, tienen, y la mayor parte son amputadas, pues tienen prótesis de última generación. Y esto nos refuerza precisamente esa idea de cuerpo normativo, pero no ya no pensándolo desde una completud, desde la integridad corporal obligatoria, sino también desde estos cuerpos incompletos que se adhieren
a ese ideal normalizador. Y tenemos que, por ejemplo, se ponen dos narrativas que empiezan a surgir en el mismo periodo histórico, que es entre finales de los 70, principios de los 80 y pues ya el resto, ¿no? Y nos dan dos narrativas totalmente opuestas. La primera pertenece al sur global con la imagen del Teletón, que nos lleva a una precariedad y a una desigualdad en esta zona, ¿no? Y pensando la discapacidad desde esos referentes. Pero por el otro, el norte global, con el éxito casi casi sinónimo de igualdad, y ahí le sumaría el de la inclusión, porque esas son las imágenes que al dispositivo de la inclusión le gusta utilizar. Ahora les voy a compartir porque creo que también es importante que lo tengamos presente, el siguiente mapa. Todavía no lo termino, pero es una propuesta para pensar las narrativas discas. Y aquí vemos, por ejemplo, un mapa de América con su división política, y la intención del mapa es mostrar la narrativa Teletón, porque conforme las políticas neoliberales se van instaurando en los estados latinoamericanos, muchas de ellas de la mano de regímenes autoritarios, dictaduras auspiciadas por el norte, principalmente por Estados Unidos, y creo que ahí pensar el Teletón, el origen del Teletón y todo lo que digamos, la antesala del Teletón, que es el golpe de Estado en Chile, la imposición de un gobierno dictatorial seguida de pues, la doctrina neoliberal. En Chile es el primer país en el cual se va a imponer estas medidas y se va a tomar como un laboratorio. Sin embargo, gran parte de esta réplica del modelo Teletón de la discapacidad se va instaurando en regímenes dictatoriales en lo que va a ser América Latina en la década de los 80. El primer eslogan del Teletón llama la atención. Es logremos el milagro. Y si uno contrasta esa frase de logremos el milagro con lo que decía Friedman, Friedman es el ideólogo o uno de los principales ideólogos del neoliberalismo, cuando sacaba a colación el tema de Chile y del neoliberalismo, mencionaba el milagro de Chile. Y pues ahí encontramos como ese guiño, ¿no? Entre lo que implica el modelo neoliberal y este modelo Teletón de la discapacidad. Aunque claro, hay que hacer dos diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí están dos columnas, una en la cual están los teletones que no se apegan a la estructura de la Oritel. La Oritel es la Organización Internacional de Teletones y es lo que va a llevar de la mano como esta propuesta de Teletón, no nada más de recaudar, sino también de intervenir a través de la rehabilitación. Y caso particular de México, que está casi el Teletón en las 32 entidades del país, tiene los CRIT, que son los centros de rehabilitación Teletón, ¿no? Y bueno, también tiene su universidad. Eso lo diferencia del resto. Sin embargo, la Oritel es como una especie de filosofía Teletón. Y los teletones, digamos que no se apegan a ese como ideal, al menos por los datos que he ido investigando, son el de Panamá, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Brasil. Tal vez ahí mis datos fallan, pero sí quería como señalar esto y dejar claro que los estados en los cuales se va imponiendo el Teletón en los primeros años, todos de ellos están atravesados por regímenes totalitarios. China, a ver si me da tiempo. Todavía me falta un poco. Ahora quisiera meter el tema de la blanquitud. Bolívar Echeverría retoma el pensamiento de Weber, en particular en lo que menciona en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, este ensayo de este pensador alemán.
se refiere a una demanda o petición de cierto tipo de comportamiento que la vida económica de una sociedad hace a sus miembros. El espíritu no lo piensa como algo ligado a la religión, sino como una solicitación o un requerimiento ético emanado de la economía. En particular, en el capitalismo demanda o hace una petición centrada en torno a la organización capitalista de la riqueza social de un modo, perdón, de un modo especial de comportamiento humano. Y me gustaría destacar las siguientes cuatro como características que nos exigen, ¿no? Este modelo capitalista. La primera de ellas es la entrega al trabajo. La segunda es la conducta moderada y virtuosa. La tercera es la racionalidad productiva y la búsqueda de beneficio estable y continuo. Para Weber, digamos, quien va a encarnar o quien va a cumplir como todas estas demandas va a ser el cristianismo protestante, en particular el puritanismo o el protestantismo calvinista. De ahí que entendamos la blanquitud en un primer momento ligada a una cuestión étnica por el origen histórico desde el cual se va conformando precisamente pues este incipiente capitalismo, ¿no? Y si tenemos en cuenta la modernidad, debemos de tener presente al mercantilismo, ¿no? Y ahí es donde encontramos el origen étnico, que está datado entre los siglos XV y XVIII, periodo en el que se consolida la base de la apariencia de una blancura racial cultural ligada al ascenso de la burguesía. Esta va a ser la base de la identidad civilizatoria capitalista en su variante puritana, que va a ser la condición imprescindible, y apela a un nuevo tipo de humanidad. Va a ser el reconocimiento de un racismo constitutivo de la modernidad capitalista. Es un racismo que exige la presencia de una blanquitud de orden ético o civilizatorio como condición de la humanidad moderna. Así tenemos, por ejemplo, la siguiente cita textual de Bolívar Echeverría, y cito: "La condición de blancura para la identidad moderna pasó a convertirse en una condición de blanquitud, esto es, permitió que su orden étnico se subordinara al orden identitario que le impuso la modernidad capitalista cuando la incluyó como elemento del nuevo tipo de humanidad promovido por ella. Esta es la razón de que, en principio, en la modernidad capitalista, los individuos de color puedan obtener la identidad moderna sin tener que blanquearse completamente, de que les baste con demostrar su blanquitud". Invito a que nos quedemos como con esta idea y veamos la siguiente, introducción de un programa que salió en el 11, hace, si mal no recuerdo, en octubre empezó a transmitirse. Pero prestemos atención a los mosaiquitos que van a ir apareciendo. En realidad, no hay individuos perfectos. Las capacidades diferentes las tenemos todos. Y nuestra mejor y quizá única alternativa es ayudarnos todas y todos. El discurso de la inclusión, cuando lo ponen así, casi casi de manera institucional, siempre nos van a presentar este tipo de imágenes, ¿no? Y a pesar de que todas las imágenes son de personas blancas, en ambientes muy pulcros, en algunos entornos laborales, haciendo actividades para demostrar la inclusión de la cual somos partícipes, nos están diciendo algo más, ¿no? Y aquí, cuando les invitaba a pensar la blanquitud desde la clave disca, es pensar cómo es que, aunque no tengas un cuerpo normativo, aunque tengas una discapacidad, estés incompleto, puedes ser útil en esta sociedad. Y creo que la imagen que utilizan este tipo de programas,
aparte pues de la música, la primera, del guión, que hace énfasis en las capacidades y habilidades del individuo, pues nos lleva a eso, ¿no? A pensar todavía la discapacidad desde estos referentes del sí podemos cumplir. Ahora, teniendo como base esto que les he ido comentando, les propongo pensar la inclusión como un dispositivo disciplinario que tiene la finalidad de normalizar a los sujetos que no cumplen con la norma y han sido excluidos por el sistema. Por medio de ella se instauran prácticas como la sensibilización y el empoderamiento para que los sujetos excluidos puedan formar parte de la sociedad. Y creo que tenemos que prestar atención a este tipo de prácticas que señalo, por ejemplo, la sensibilización y el empoderamiento. Gran parte de esa sensibilización se da a través de actividades en las cuales te hacen vivir la discapacidad por unos minutos, ¿no? Y te vendan los ojos, hay cenas a ciegas, te inmovilizan una parte del cuerpo y hacen que andes por la calle y veas lo inaccesible que son, te tapan los oídos, te inmovilizan las manos. Y todo esto hace que quien experimenta ese tipo de prácticas sea un turista de la discapacidad. Ahora que todo se puede ofrecer, ¿no? Ofrezcamos tours de lo que implica la experiencia disca. Vívela por 5 minutos. Y sal y ve a esa persona con discapacidad como alguien que hace una proeza. Alguien que a pesar de estar incompleto, logra cosas que tú no puedes hacer. Y ese es el tipo de sensibilización que se propone desde algunas instancias y que a veces los discas caemos en ese tipo de prácticas. Y bueno, ya ni hablar del empoderamiento, ¿no? Todos quieren que seamos empoderados, y no nada más a las personas con discapacidad, sino a todos esos sectores que históricamente han sido vulnerados y excluidos. Dales su Carta de Derechos Humanos y empodéralos. Ahora ya nada más para ir cerrando, me voy a lo que es el porno inspiracional, porque creo que es una práctica en la cual también es importante tener en cuenta. Y esta es una práctica social y cultural que pone como ejemplo de vida los casos de algunas personas con discapacidad que encarnan la resiliencia, el esfuerzo, la superación, el emprendimiento y el éxito. Sus historias sirven como modelo de inspiración, son un acicate moral para que las personas con cuerpos normativos superen las barreras superficiales a las que se enfrentan. Bueno, de eso hay infinidad de prácticas, ¿no? Y también para irlos motivando a que participen, les voy a dejar un video y que es con el cual cierro. Este video se empezó a promover para las universidades, para Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016. Y les comparto. En el clip aparecen distintas personas con discapacidad practicando infinidad de deportes, demostrándonos que ellos sí pueden. Hay que hacer énfasis que la mayor parte también de ellos son blancos, y me atrevería a decir que occidentales, ¿no? Países europeos o por ahí de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cómo entendemos el deporte? Como un terreno en el cual el sujeto es competitivo, asume el riesgo, es violento, ese choque entre silla de ruedas está tremendo, ¿no? Y es el hecho de demostrar que a pesar de tener una discapacidad, se puede, ¿no? Pero ¿qué pasaría si digo yo no puedo? O más bien, ¿qué es lo que implica el yo puedo dentro de este discurso narrativo que tiene que ver con la inclusión? Pues es el hecho de estar empoderado, ¿no? Pero pongámosle que alguien no quiere, que diga yo no puedo, yo no quiero.
¿Qué implica? ¿Cómo se percibe una respuesta negativa a estos discursos? Espero que estén motivados, y podamos tener un intercambio de más o menos media hora. Y bueno, ahora sí que emulando o parafraseando esa frase de Paul Villafuerte, este disca empoderado y fortachón de Barras Praderas, que dice, sin miedo al éxito, papi, y fue muy viral hace algunos años, yo les propongo la siguiente frase, sin miedo al fracaso, discas, asuman sus cuerpos y no tengamos miedo a lo que no podamos hacer o no queramos hacer, ni a la diferencia que implica vivir en un cuerpo con ciertas características que en ocasiones es rechazado de muchas formas. Y bueno, con eso termino la presentación, no tardé 10 minutos más. Muchísimas gracias, Víctor. Tú siempre en tus pláticas, en tus charlas, siempre tan ameno, siempre trayendo a la reflexión la literatura, el cine, todas las artes, las pinturas, y que te permiten a ti tener una charla didáctica, recordarnos la historicidad de este concepto tan importante que es la discapacidad, pero también haciendo análisis de categorías tan importantes hoy en día que están presentes, y tu conclusión fue muy interesante y me parece muy importante y la comparto contigo. Y bueno, quiero señalar que a lo largo de esta prácticamente un poquito más de una hora que llevamos de esta sesión, se incorporaron también con nosotros como intérpretes de la lengua de señas mexicanas, Manuel Muciño y Verónica Torres. También queremos agradecerles que estén el día de hoy con nosotros, compartiendo junto con sus alumnos que están en los últimos semestres haciendo ya prácticas, que puedan estar con nosotros. Y por eso reiteramos que nos apoyen siendo propositivos para que ellos tengan un mejor desempeño. Las alumnas, no así Manuel y Verónica, que son intérpretes. Pero bueno, muchísimas gracias y reiteramos también el apoyo del DIF por todo esto que nos permiten hoy en día tener. Y pues estamos en el Centro de Estudios en Discapacidad y Salud, con el mayor respeto hacia la comunidad sorda, pues estaremos atendiendo algunas de sus sugerencias, observaciones en la medida de lo posible y buscaremos incorporar lo que nos piden. Muchísimas gracias también por sus comentarios y apreciaciones para mejorar esta actividad académica que hacemos con mucho gusto desde la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, antes de entrar a este tiempo de comentarios y preguntas hacia Víctor, pues le voy a ceder la palabra a Jazmín, también una de nuestras alumnas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que está con nosotros, para que ella pueda indicarle a Víctor cuáles son las preguntas, los comentarios y las reflexiones que ustedes han indicado en el chat en vivo de esta presentación por el canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social. También no omito recordarles que en breve colocaremos el correo electrónico de Víctor en este chat, por si gustan contactarlo. Y también se compartirá en breve el link del registro de asistencia a esta sesión. Muchas gracias. Yasmín, te cedo la palabra para coordinar el tiempo de preguntas y respuestas con Víctor. Hola, muchas gracias, maestra Norma. Bueno, pues para comenzar, quiero comentar que hay muchos comentarios que mandan saludos de diferentes partes del estado, del país, de diferentes países también como Panamá, Colombia, Argentina, Ecuador, y asimismo hay muchos agradecimientos por el evento. Y voy a comenzar leyendo un bloque de comentarios y de preguntas que dejaron en el chat. Anayeli nos comenta que es una sesión muy dinámica, visible y analítica, por parte de la participación del maestro.
Hilda nos comenta que también con una funcionalidad que se le da a esa parte del cuerpo que resulta para otros imperfectos y para muchos hace falta cumplir una función. Brenda Mesa pregunta, entiendo que hay que analizar la combinación desde un modo crítico y no solo como la Biblia de discapacidad. Pero entonces, desde otras perspectivas, hay que colaborar, hay que abordar la discapacidad, además de la convención, para que no se convierta en la Biblia del tema. Jacqueline comenta, esto acabo de verlo en un comercial, de lo bien que según el Duque estamos en Colombia. Tengo rabia, el gobierno no solo nos usa desde la caridad. También nos comentan que en el circuito exterior mexiquense hay un anuncio de una frase que dice, cuidado, algunos accidentes pueden ser fatales, y aparece la imagen de una persona en silla de ruedas. Este es un mensaje terrible. Y también nos preguntan si podrían volver a repetir por qué la inclusión es un dispositivo. ¿Puedes prendernos tu micrófono, Víctor, por favor? Vale, gracias. Sobre la... A ver, que voy a tocar primero el tema de la convención, ¿no? Creo que sí es importante tenerla en cuenta. O sea, al final de cuentas es el instrumento que garantiza los derechos humanos de las personas, ¿no? Eso yo no lo cuestiono. Sin embargo, lo que cuestiono es que sí se impone una agenda. Se imponen líneas hegemónicas para, en este caso, de investigación en temas de discapacidad. Y ahí es donde creo que tenemos que empezar a investigar desde otros campos. No todo es política pública, creo que hay bastantes personas haciéndolo, hay muchas personas que lo hacen bien, que lo hacen de manera crítica, que inciden desde ese espacio. Sin embargo, creo que también falta producción crítica de conocimiento desde otros campos, desde otras profesiones que nos permitan tener una perspectiva más amplia de lo que es el tema de la discapacidad. Creo que ahí es el compromiso que a veces adquirimos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi agencia no la hago desde los derechos humanos, no la hago desde la convención. Mi agencia es a través de lo que se leyó en la semblanza, la hago desde mi experiencia con mi enfermedad, porque me da un conocimiento particular de mi cuerpo, pero también de la sociedad de la que formo parte. El posicionamiento o la primera forma que empecé a delinear un posicionamiento político lo hice a través de la literatura y de los compañeros con los que compartía libros en esa época de mi vida, que fue mi primera juventud. Un saludo a mi carnal Crispo y a Paco, si es que están por ahí escuchándome. Eso también me llevó a tener un posicionamiento político que no parte de los derechos humanos. Y por el último, también la relación que tengo con las bebidas embriagantes. Esos son mis agenciamientos. Ese es el posicionamiento con el cual llego al tema. Y cuando llego al tema me doy cuenta que hay una vertiente hegemónica que está atravesada por derechos humanos. Reitero, reconozco su importancia, pero no todos los DISCAS partimos de ese tipo de agencias. Y ahí es donde yo cuestiono el hecho de cómo se generan esas agencias. Creo que sí es importante que las personas sepan que tienen derecho a la educación, al trabajo, a una vivienda digna y que se les haga conocer la convención. Pero creo que también les deberíamos de dar a conocer qué es lo que implica la discapacidad en este sistema. Y la discapacidad no implica tu condición, ya sea que se derive de un accidente, como el ejemplo que estaban dando, que se derive de una enfermedad, o de otro tipo de cosas, sino que nos hagamos consciente de que la discapacidad
es algo que pertenece al sistema civilizatorio que vivimos. Con respecto al dispositivo, creo que si lo pensamos desde Foucault, pues nos da elementos para pensar la inclusión no como esta práctica de buenas intenciones, que pues todos hemos sido a veces partícipe de ellas, sino pensándola como un medio a través del cual se va a normalizar la diferencia. Y pensemos qué es lo que implica el dispositivo de la discapacidad. Porque inclusión, bueno, perdón, el dispositivo de la inclusión pensándolo desde la discapacidad. Porque la inclusión también atravesaría otros sectores que son excluidos, ¿no? Pero pensándolo de la discapacidad sería valorar esa diversidad humana. Ah, bueno, pues todos somos diversos, ¿no? Todos tenemos diferencias. Y por eso enriquecemos a la sociedad de la que formamos parte, ¿no? Sin embargo, ¿no? Creo que lo que hace el dispositivo de la inclusión es sacar ese beneficio económico de estos cuerpos que históricamente han sido excluidos. Y por eso lo pienso como un dispositivo, como un mecanismo, no como algo que se tenga que hacer desde atrás, como, pues digo, reitero, como esta cuestión de las buenas prácticas, ¿no? Sí, no sé si hay más preguntas, comentarios. Sí. Molestias. También nos comentan, Millaray comenta, a mí me gustaría conocer tu opinión respecto a la educación especial. Hay muchos colectivos de docentes que defienden a esta como la forma verdadera que las personas con disca se eduquen. Adriana nos pregunta, ¿qué opinión tiene Víctor respecto a la romantización de la discapacidad? Karino Ernesto nos pregunta, ¿de qué manera realizar cambios en el currículo para incluir a personas con discapacidad en los estudios? Bueno, con respecto a la educación especial y a la adaptación de currícula, no me siento competente para responder. Es algo que pues no atraviesa mi formación o el conocimiento que tengo, ¿no? Entonces no quisiera hablar de algo del cual no tengo conocimiento. Lo que sí me queda claro es que, por ejemplo, la educación especial refuerza esa segregación que tiene un sector de la población. Y ahorita está como ese tema, ¿no? Educación especial o educación inclusiva, o cómo le hacemos para que estos pequeñines principalmente puedan formar parte desde esa primera instancia que es la educación con el resto de la población, ¿no? Creo que desde ahí lo pensaría. ¿Qué es lo que implica la educación especial? Sería reforzar la cuestión de la segregación, pero también reconozco las bondades que tiene para algunas personas, ¿no? Que solo de esa manera pueden acceder a un conocimiento y a tener herramientas. Pero de ahí en fuera no sabría decir algo más, ¿no? Con respecto a la romantización, creo que también pues tenemos que estar bien, bien atentos a cómo, desde, digamos, la posición disca, cuando tienes visibilidad, cómo te ven las demás personas, ¿no? O cómo eres percibido por las demás personas. Y tal vez eso implicaría no nada más la romantización de la discapacidad, sino en caso particular, tal vez desde la inclusión, ¿no? ¿Cómo romantizamos la inclusión? Entonces, creo que ahí es el hecho de cómo lo podemos representar, cómo nos estamos autorrepresentando, cómo estamos tocando el tema, cómo nos enunciamos. Y no sé hasta qué punto la discapacidad sea romantizada para los discas, tal vez para personas
fuera del entorno DISCA y es donde se dé un poquito más el tema. Ahorita estoy pensando como en estas nuevas parafilias, ¿no? Que están en boga desde hace algunos años, o los pretenders, ¿no? Cómo romantizan tal vez el cuerpo DISCA, ¿no? Entonces, como lo que piensa al respecto. Y por último, por cuestiones de tiempo, Araceli nos comenta, considero que es muy necesario plantear este tema desde la familia, porque no existe un manual para saber cómo trabajarlo. Te llega y como papá te preguntas, ¿ahora qué hago y cómo funciona? Y también nos preguntan, ¿cómo se construye tu agencia DISCA en relación a otras personas DISCA? Lo primero, creo que sí, mucha de, bueno, lo respondo, la cuestión de la familia, lo respondo con base a mi misma experiencia. Como les comentaba al inicio, pues yo tengo una enfermedad degenerativa, hereditaria. Entonces, para mí la enfermedad y lo que implica, pues es una cuestión familiar, ¿no? Que conozco muy bien. Y gran parte de esa primera información que tuve con respecto al tema de la discapacidad fue a través de las prácticas familiares, ¿no? Y te estoy hablando, yo crecí en la década de los 80s, 90s, ¿no? Y también muchas de esas prácticas fueron asistenciales paternales, ¿no? Eran las dinámicas que teníamos para relacionarnos con a quienes les había dado más grave la enfermedad y los había, perdón, discapacitado desde edades tempranas, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto los elementos a través de los cuales fuimos como familia reforzando esas prácticas, pues fue a través de esos elementos como las telenovelas, las películas, ¿no? Que reforzaban precisamente el lugar que tenía el DISCA, ¿no? Al que tenías que atender, al que tenías que apoyar, cuidar. Y creo que cuando empecé a ser más consciente del tema, cuando lo empecé a estudiar e investigar, pues me cuestionó mucho, porque gran parte de esa formación pues la recibí de mi familia, ¿no? Valoro bastante, por ejemplo, otro tipo de prácticas que tienen que ver con el cuidado, el apoyo, que no atraviesa por una cuestión de servicios, sino que se va tejiendo como una red en la cual todos los integrantes de una familia participan y colaboran y se solidarizan con, en este caso, con mis tíos, hermanos de mi mamá, que tenían la enfermedad más avanzada que como yo la tengo ahora a su edad, ¿no? Eso lo valoro mucho porque también me hace pensar el tema del cuidado y del apoyo y de la asistencia desde otros referentes que no atraviesan una cuestión neoliberal enfocada al servicio. Sin embargo, sí sé que, por ejemplo, con mi familia, particularmente con mi madre, pues he tenido como esas discusiones, ¿no? En cuanto a formas de pensar la discapacidad por la información que tengo, por el posicionamiento político que he ido adquirido en los últimos años con respecto al tema de la discapacidad. Entonces, pues lo que hago más bien es dialogar, ¿no? Y tratar de también compartir con ellas la información que yo tengo, ¿no? Y la manera en la cual pienso el tema. Entonces, esa para mí como es una estrategia, porque no nada más hablo con ellas, sino también con el resto de mi familia, ¿no? Y creo que poco a poco sí ha ido cambiando la manera en la cual se percibe el tema de la discapacidad, ¿no? Al menos en el entorno familiar. Esa sería como la respuesta al tema de la familia. Creo que sería acceder a este otro tipo de conocimientos, de propuestas que abordan el tema desde perspectivas críticas, que no nada más refuerzan ese imaginario en el cual la persona con discapacidad es alguien casi casi enfermo, ¿no?
pero ¿cómo accedemos a ese tipo de conocimiento? Creo que ahí está el hecho, ¿no? ¿Cómo lo difundimos también desde los espacios en los cuales participamos, en los cuales incidimos? Y creo que este tipo de propuestas se debe de empezar a llevar a más personas, porque solo así podemos lograr un cambio real, verdadero, que se sienta, ¿no? Con respecto a lo siguiente, ¿cuál era la pregunta de mi agencia con respecto a otras agencias DISCAS? Yasmin. Sí, preguntan, ¿cómo se construye tu agencia DISCA en relación con otras personas DISCA? Creo que ahí, por ejemplo, ha sido importante encontrarme en el camino con más personas con discapacidad, ¿no? Tener diálogos, compartir espacios, discutir, ¿no? Tal vez no estar de acuerdo, cosas, pero creo que es eso, ¿no? Y a veces esas complicidades que se van dando y vas haciendo proyectos de manera conjunta, ¿no? Creo que en un primer momento mi agencia, como les digo, parte desde lo personal, pero sí fue demasiado importante conocer otro tipo de personas con discapacidad. Y no es que las haya conocido o que no me haya relacionado anteriormente con personas con discapacidad, sino creo que también con algunas de ellas que conocí antes de esta etapa, pues compartíamos un montón de experiencias y de prácticas en las cuales pues se nos trataba de manera paternalista, ¿no? Y creo que ahorita el hecho de conocer a discas que tienen agencias de distinto tipo también me permite enriquecer la manera en la que percibo la discapacidad, pero también esos lazos que tengo con esas otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, con Diana Vite, que es una de las expositoras más adelante, pues con ella la conozco desde hace, si mal no recuerdo, 2017, 2016. Y la conocí en espacio de incidencia también, ¿no? Y para mí ha sido muy importante los diálogos que he tenido con ella para entender, por ejemplo, cuestiones como la fragilidad, ¿no? Que era algo que no tenía como ubicado dentro de mi entorno de reflexión, ¿no? Y a través de estos diálogos que he tenido con ella, también he podido comprender este cuerpo frágil en el cual habito, ¿no? Por ejemplo, con Edgar Lacoste también, que es escritor, es cuentista, es narrador. También con él he tenido espacios de compartir experiencias y me ha ayudado también como a ver desde otra forma el hecho de cuestiones como la masculinidad, la escritura encarnada. Entonces creo que desde ahí, cada vínculo que tengo con la banda disca es una posibilidad para ampliar la perspectiva. Y creo que esa agencia no nada más se logra con la banda disca, sino también con las personas con las cuales nos rodeamos o que con las cuales coincidimos en otros espacios, ¿no? Para mí ha sido muy importante, por ejemplo, tener algunas discusiones, diálogos y compartir espacios cómplices con Diana Olalde, que me permite también ampliar mi perspectiva de lo que son los cuerpos, en este caso, las similitudes que hay con las experiencias maternantes, ¿no? Entonces, creo que eso también me permite tener otro tipo de agencia, me permite ubicarme como sujeto, como individuo, como persona y ver que, por ejemplo, vivimos en un sistema que nos programa para estar disciplinados. Y aquellos que nos salimos un poco del carril, que no cumplimos con ese deber ser, en el caso de la discapacidad, conocer el buen disca, ¿qué es lo que implica no ser el buen disca, ¿no? Aunque si hablamos del buen disco, está el mal disco y también desde el mal disco se puede generar agencias contrahegemónicas, agencias que vayan a contracorriente de esos discursos que nos imponen una manera de ser y estar en el mundo, que nos impiden una forma, para el caso de los que son activistas, de activismos,
Entonces creo que sí es importante relacionarnos con más personas y con la banda ESCA que está generando también conocimiento desde su misma experiencia, ¿no? Creo que también otra de las personas con las cuales o que ha significado algo importante es con Trini Ibarra, ¿no? O con Ilse Gutiérrez también. Creo que esas otras experiencias también me permiten dimensionar lo que implica la discapacidad. Y que las experiencias en los reinos de la discapacidad son distintas, pero a la vez son similares. Eso es lo que puedo responder al respecto. Muchísimas gracias, estimado Víctor, por todas tus respuestas. Sin lugar a dudas, fue una intervención la tuya provocadora en diversas categorías de análisis con relación a la discapacidad. Ya podrás tú ver en el chat, queda grabada esta intervención tuya y podrás ver todas las preguntas que te han hecho con relación a temas como la sexualidad, el deporte, el romanticismo, etcétera. Y ojalá puedas también tener un poco de tiempo para dar respuesta desde el chat a estas inquietudes que tienen muchas de las personas que nos escribieron. Realmente son diversas las preguntas de colectivos en lo individual sobre estas reflexiones a los cuales tú nos convocas y nos vas llevando en esta disertación tan importante que hiciste. Y bueno, antes de cerrar con esta sesión el día de hoy, quiero también comentarles que si alguna persona que tiene o que tenga problemas para ubicar el link, para pasar la lista, sobre todo aquellas personas débiles visuales o personas ciegas que no pueden identificar el link, les pedimos que por favor nos escriban al correo del CEIDIS que viene en el cartel y que a continuación se los voy a dar para que nos escriban y puedan tener su pase de lista. Sabemos que también tienen esa inquietud, entonces pueden escribir al correo electrónico para poder tener el registro solamente a ustedes, coordinacion.seidis@ens.unam.mx, por favor. Nada más, te interrumpo, normal, porque es algo se me está pasando, y es precisamente que creo que el tema de la discapacidad es un tema que va a marcar algunas de las investigaciones o algunos de los rumbos sobre reflexionar lo que es la vida en este mundo, porque creo que ahí es donde encontraríamos, no sé si llamarle valor, a todas estas experiencias corporales, ¿no? Estas otras de formas de vida a través de las cuales no se manifiesta ese deber ser que se nos impone. ¿Por qué no hablamos bien? ¿Por qué no nos comunicamos de manera oral? ¿Por qué caminamos diferente? Porque a veces ni nos podemos mover ni estar parado, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que hacer énfasis y ahí es donde se manifiesta lo maravilloso, lo hermoso que es la vida. Me quedo con algo que me comentaba mi carnal con respecto a mi carnal Crispo, con respecto a una experiencia que tuvo en la cual veía el proceso de socialización de su hijo y notaba algo maravilloso que sucedía, ¿no? Y era esa interacción entre tres niños que no tienen, digamos, un lenguaje verbal, pero que habían encontrado la manera de comunicarse y de generar una comunidad entre ellos tres. Creo que ese tipo de experiencias son las que tenemos que valorar y las de las cuales tenemos que sentirnos, pues no sé, satisfechos, ¿no? De no estar cumpliendo ese mandato normativo de tener existencias tal vez anárquicas. Y creo que eso es lo importante en este tema disca, ¿no? No tenerle miedo al fracaso de lo que implican nuestras existencias. Y para nada más finalizar Norma, hace rato me presentaste como que éramos compañeros de batalla y yo lo que menos quiero ser es un guerrero, ¿no? Entonces, más bien, somos compañeros de incidencias.
Muchas gracias por la corrección, Víctor. La tomo de la mejor manera. Y bueno, luego lo platicaremos, pero tengo ahí una inquietud, pero no me refería a las batallas como las guerras, pero lo platicamos, pero lo tomo. Muchísimas gracias por tu atinada observación. Y bueno, también queremos agradecer a Manuel Muciño y a Verónica Torres por su apoyo en esta interpretación del lenguaje de señas mexicana durante estas 2 horas. Muchísimas gracias. También al sistema DIF de la Ciudad de México por su apoyo. Víctor, muchísimas, muchísimas gracias por todas tus atinadas reflexiones, ¿no? Por acompañarnos. Y bueno, está obviamente desde el inicio también la doctora Berenice Pérez Ramírez, coordinadora del seminario. Y no sé, doctora, si usted quisiera hacer una última apreciación o comentario antes de despedirnos de esta transmisión de YouTube. Pues solamente agradecer muchísimo a Víctor, me pareció súper interesante, siempre es muy estimulante y desafiante todo lo que nos planteas, Vic, y pues agradecerte mucho y sigamos ahí los comentarios, yo estuve siguiendo varios, creo que la discusión también se amplía en este diálogo con otras personas, y bueno, agradecerles también a quienes siguieron la transmisión. Bueno, yo nada más invitaría a quien esté dispuesto a seguir el diálogo en una cantina, aunque no sean inclusivos, esos espacios, hay que hacer presencia, los cuerpos discas también tenemos derecho a embriagarnos y a divertirnos y a estar haciendo alboroto en ese tipo de espacios. Entonces, ahí está la propuesta, de mi parte yo pondría una botella de mezcal o la primera ronda. Muchísimas gracias, Víctor. Por último, bueno, si son muchos, lo pienso, ¿no? Pero si son 5, pues va, sí, va viento, vámonos. Muchísimas gracias, Víctor. Por último, si nos podrías decir tu correo electrónico, nos lo están pidiendo antes de irnos, aunque nosotros lo colocaremos, pero si tú gustas darnos tu correo electrónico, por claro, favor. Claro, sería las iniciales de mi nombre oficial, de mi identidad que me da el Estado y que me dieron mis padres también. Me llamo Víctor Hugo Gutiérrez Rodríguez, sería vhgr.80@gmail.com. Muchísimas gracias, Víctor, compañero de disidencia. Un honor estar con ustedes el día de hoy, de estar moderando esta sesión con Víctor. Muchísimas gracias a todas, todos y todes ustedes por acompañarnos en esta segunda sesión. Les reitero que el próximo jueves tendremos la tercera sesión de este seminario, en el cual tendremos y estaremos gustosas en la Escuela Nacional de Trabajo Social, aunque de manera digital, también tener a grandes conocedores en materia de discapacidad crítica. Muchísimas gracias y buena tarde a todas, todos y todes. Hasta luego, ya hace falta más punk en la disco. Sí, porque ya se cortó, ¿no? O sea. No, creo que no.